Hola Florida, introducing Boricua Beer and Taino Light Beer. Boricua and Taino Light are crafted beers that are rich in flavors and brewed right here in Florida. Taino Beer has a crisp, refreshing Caribbean flavor style when enjoyed chilled. Boricua Beer is a craft ale with full body flavor that is a beer drinker's beer. Boricua and Taino Light Beers, enjoy responsibly. I am for the child who's had 7 addresses in a single year because she's in foster care, because her father abused her, and her mother couldn't believe her. She is the child I am for. I am a volunteer child advocate. I am you. Florida residents call toll-free 866-341-1425. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a este su programa Latina Role Models. La noche es nuestra y hoy es una noche súper especial. Hoy es la noche de las mujeres. Yes, así es, mujeres que no se rindieron y salieron adelante. En Latina Role Models, Deidre Egipciaco, dueña de TCA Realty, que no empece a su enfermedad de lupus y el discrimen del cual fue víctima, mientras trataba de encontrar un empleo nuevo, no se rindió. Asimismo, no se rindió y creó su propia empresa, que es hoy día TCA Realty. En el tema del día tendremos a Chanel Gómez de Cuba, una mujer luchadora, también emprendedora, pionera del fashion truck aquí en Florida Central, que tiene el fashion truck que se llama Le Boutique US y que precisamente hoy, 11 de octubre, está cumpliendo un año de circular por las calles de Florida Central, asimismo llevando el último grito de la moda a su puerta. Y el invitado virtual de esta noche lo es José Coronel. José Coronel, de Ceiba, Puerto Rico, quien reside aquí en Orlando, quien es productor y actor, y el 24 de octubre está presentando la obra de teatro en el Teatro Leno Rock en octubre 24. Y este programa hoy va a estar lleno de divas. Así que, mis amores, también quería decirles que en el día de hoy, ya estamos en octubre 11, se venció la fecha para usted registrarse para votar. Yo espero que ustedes hayan registrado. Recuerde que el voto latino decide las elecciones presidenciales y las elecciones aquí de nuestro estado de la Florida. Así que ahora es importante que si usted se registró el noviembre 8, salga a votar, ¿ok? Bueno, amores, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos en unos momentitos con este programa Latina Role Models. La noche es nuestra. ¿Dónde tú estás? Ya estoy aquí, mi vida. ¿Pero qué están tomando? ¿Pero por qué? Porque me traje lo nuevo y diferente. Taino Light Boricua Beer. Y lo más importante es que es lo nuevo y acabadita de salir al mercado. ¿Y saben buenas? Claro, ambas cervezas tienen los mismos beneficios que una copa de vino. Con menos calorías. La Boricua Beer 6%, fuerte pero con sabor. Y la Taino Light 4.5% y es artesanal. Eso es. Somos familia, calidad y sabor. Visita boricuabeer.com. Bien, amigos, de regreso aquí a este su programa Latina Role Models. La noche es nuestra y es una noche espectacular. Nuevamente nos acompaña una latina hermosa, exitosa, fajona, así como somos nosotros las boricuas. Deidre Egipciaco, bienvenida, Deidre. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Estás hermosa. Gracias, gracias. Ese pelo está espectacular, mis amores. Boricua, para que tú lo sepas. Bienvenida, Deidre. En este segmento nos ocupamos de hablarle a las mujeres latinas que llegan acá a la Florida, de cómo nosotras lo hemos hecho, cómo hemos tenido que fajarnos y triunfar, y que no ha sido fácil. No. ¿Cuándo llegas tú acá, Deidre? ¿Cuándo llegas al estado de la Florida? En sí, mi familia vino aquí en 1990, aquí en la Florida, pero nosotros estuvimos aquí en los Estados Unidos varios años atrás, estuvimos en Nueva Jersey. Yo empecé aquí en 1990 y estuve aquí empezando high school. O sea que llegaste aquí a estudiar high school. Uh-huh. Y luego tu carrera de universidad también estabas aquí.
Sí, yo tuve mis hijos en una temprana edad, entonces pues yo necesitaba algún tipo de trabajo que me daba esa flexibilidad y entonces comencé mi carrera en bienes raíces y en hipotecas. Tengo en mis notas que en el año, para el año 2000, estabas trabajando en hipotecas. Sí, ese fue mi primer trabajo real que yo puedo decir que fue un éxito para mi familia, porque tuve más de 10 años que estuve haciendo diferentes trabajos que me ha llenado realmente mi corazón. He estado con tantas familias que le he podido apoyar y ayudar. Qué lindo. Especialmente uno de los trabajos que tuve fue con DHI Mortgage. Y tengo en mis notas que fuiste la primera hispana en esa división. Sí. Lo que yo aprendí de esa época era no solamente trabajar con tantos diferentes clientes, pero también trabajar con los diferentes programas que muchos de la gente que están comprando no saben que tienen disponibles. Mira qué bien. Y no, y qué mucho pudiste, has ayudado tú a las personas desde ese tiempo hasta hoy, porque hablas los dos idiomas. Oh, sí, esa es una de las condiciones que DHI en ese momento necesitaba, porque había muchos latinos en esa época que estaban comprando. Y ahora lo estamos viendo de nuevo, que hay mucha gente de diferentes países que están en una necesidad, que necesitan a alguien que hable español, que se lo puedan dar esa información en su lenguaje. Claro, y un buen servicio que ellos puedan entender, y especialmente en momentos que tienen hasta que firmar documentos, que sepan qué es lo que están firmando. Deidre, luego de ser de los 90 o ya para el año 2000, 2004, por ahí fue más o menos, comenzó la crisis grande de real estate. Oh, sí. Y entonces, ahí, ¿qué hiciste? Bueno, cuando todo comenzó a caerse, ya todo el mundo sabe que el mercado, bueno, cayó. Y cuando eso falleció, pues yo decidí coger varios años y me fui, pues, para estar más con mi familia. Pensé en esa época, pues, terminar mis estudios porque quería ser psicóloga. Aquí veo que quería ser psicóloga. Sí. En esa época, pues, me enfermé y, bueno, los doctores me dijeron que tenía una condición que todo el mundo lo conoce ahora por lupus. Lupus. ¿Qué es, para que nuestras personas, verdad, televidentes que nos están viendo, qué es lupus? ¿Cómo llega el lupus a afectarte en tu diario vivir? Es una condición que afecta a todo, los músculos, los huesos, el cabello, el cutis. Es algo que es bien difícil poder decirle a la gente realmente cómo afecta tu vida diaria, pero afecta a todo, especialmente en diferentes personas como yo, que hasta mismo el sol, yo no puedo ir afuera sin yo protegerme porque me puedo quemar. ¿Sabes algo? Y te lo voy a decir. Te conozco hace un tiempito. Si tú no me lo dices, yo no me entero. Porque tienes un cabello espectacular, la piel, siempre estás con buen ánimo. O sea, si no me lo dices, no me entero. Todo el mundo dice esto, pero me cogió un tiempito para yo llegar en este punto. A los primeros 2 o 3 años, te lo digo que no era así. Especialmente el primer año que estaba casi en cama. De veras que sí. Sí, fue bien difícil. Y hablábamos fuera de cámara que en esa época se te hizo muy difícil volver a encontrar trabajo. Explícale a Oh, nuestros sí. televidentes qué pasaba. Sí, aunque yo tenía toda la experiencia de muchos años en financiamiento, en bienes raíces, no podía conseguir trabajo. Aunque el mercado ya estaba en una posición que ya estaba creciendo nuevamente, me cerraban las puertas. Yo no tenía esa oportunidad. Y realmente era porque muchas de estas compañías no querían a alguien que necesitaba un tiempo para ir a citas médicas o realmente que tenían a lo mejor que coger 1 o 2 días que necesitaba para reposar. Y es ahí cuando tú decides abrir tu propia empresa, Sí. que es TCA.
TCA Realty, sí. En sí, antes de TCA Realty, yo tenía otra empresa de bienes raíces. Y en sí la lancé por esa razón, porque yo necesitaba tener cómo sostenerme a mí y a mi familia. Y uno como mujer sabe que uno tiene que luchar para los hijos. Claro. Y uno no se va a detener porque le cierran las puertas. ¿Tienes tres hijos? Oh, sí, tengo tres. Y entonces montaste tu compañía y luchaste. Sí. Te levantaste, tienes las oficinas, he estado en tus oficinas. Yeah. Tienes, señores, ir a la oficina de TCA es como llegar a un spa. Desde que entras, tú te sientes tan relajado. Has creado ahí un ambiente con una energía tan bonita. Sí. Que después que entran ahí no van a querer salir. Bueno, van a salir de ahí a su casa. A su casa. Porque Deidre les va a conseguir su casa. Sí. Una de las cosas que en estos años que yo realmente con mi equipo he trabajado, especialmente con mi familia, porque me ha ayudado bastante, uh-huh. y con la gente que me ha apoyado, porque realmente no lo ha hecho sola. Uh-huh. Lo que he tratado de hacer es no solamente abrirle las puertas a la familia y a enseñarle a la comunidad cómo hacer las cosas realmente como lo que se llama inteligencia financiera. Uh-huh. Cómo comprar una propiedad y realmente no comprar una propiedad que le va a hacer daño a su finanza a largo plazo. Uh-huh. Quiere decir, si le dan una precualificación a $250,000, no quiere decir que debes comprar una casa de $250,000. Claro. Quiere decir que un agente le puede conseguir una propiedad de $210,000, $220,000, porque sabe que una familia que está creciendo necesita ciertas cositas en su futuro. Claro. Correcto. Y eso es una de las cosas que yo le enseño a mis agentes. Uh-huh, uh-huh. Y eso es lo que yo me dedico. Y eso es tener conciencia. Oh, sí. Y no abusar del cliente. Oh, sí. Eso es una de las cosas que yo hago. Y obviamente, con las cosas que yo hago todos los años es que yo también trato de participar en algo en la comunidad. Uh-huh. Y obviamente, como con mi condición, pues trato de hacer algo con la Fundación de Lupes, que es algo que, como me afecta a mí, sé que también afecta a la comunidad hispana, porque ahora es que están saliendo a la luz lo que es lupes. Claro. Pero mucha de la comunidad hispana no sabe que realmente nos afecta a nosotros la mayoría del tiempo, especialmente las mujeres. Correcto. ¿Qué le aconsejas tú, Deidre, a esas mujeres que tienen esa condición? ¿Qué tú le aconsejas? Porque hay, o sea, ahí se puede. Tú lo has logrado. Oh, sí. Yo le digo a ustedes, no se hagan ningún tipo de límites. Traten de conseguir ayuda, primeramente. Y para su familia, siempre tienen una salida para salir hacia adelante. Y si yo lo puedo lograr, y yo puedo lanzar una compañía, no lo hice sola, lo hice con el apoyo de mi familia y mis amigos. Ustedes lo pueden hacer. Y si ustedes necesitan algún tipo de asistencia, edúcase. Yo estoy aquí para no solamente ustedes comprar su propiedad, pero estoy aquí para la comunidad. Si necesitan algún tipo de información, se pueden comunicar conmigo. Mi oficina está en Kissimmee. Y así es. Pues te deseamos mucho éxito, Deidre. Gracias por estar aquí. Sí. Sigue luchando, lo has hecho espectacular y eres un ejemplo para todas esas latinas que te están viendo en estos momentos. Gracias, mucho éxito y que Dios te bendiga. Gracias. Amigos, vamos a una pequeñita pausa comercial y regresamos enseguida. No se retire porque la noche es nuestra. Mira, ¿dónde tú estás? Ya estoy aquí, mi vida. Ay. ¿Pero qué están tomando? ¿Pero por qué? Porque me traje lo nuevo y diferente. Taino Light Boricua Beer. Y lo más importante es que es lo nuevo y acabadita de salir al mercado. ¿Y saben buenas? Claro, ambas cervezas tienen los mismos beneficios que una copa de vino. Con menos calorías. La Boricua Beer 6%, fuerte pero con sabor. Y la Taino Light 4.5% y es artesanal. Eso es. Somos familia, calidad y sabor. Visita boricuabeer.com. Ay, de regreso aquí, mis amores. Estoy aquí feliz. Estoy como Alicia en el País de la Maravilla, rodeada de todos, accesorios, todo lo que nos encanta a las mujeres. Y es que en la tarde de hoy, en la noche de hoy, nos acompaña Chanel
Gómez. Ella es la pionera en esta nueva estrategia en el mundo de la moda. Gracias. Lo que es el Fashion Truck. Bienvenida, Chanel. Gracias a ustedes por tenerme, Nirva. Encantada, muy contenta de estar aquí. Tenerte. Les cuento que yo supe de Chanel, yo la vi en Facebook. Y cuando yo vi eso que pasó, Fashion Truck, yo dije, ¿qué? Eso es lo que yo necesito. Chanel, si ya no quiero ni ir a las tiendas. No, es que es verdad. Uno ya dice, ay, no ir al mall y esas colas, y voy a ir al mall y con ese calor. Pasar ese trabajo. Chanel, sabemos que esto del Fashion Truck se originó en Los Ángeles y luego fue una modalidad que pasó a Nueva York. Que de hecho, tú vas a Nueva York, a Manhattan, mis amores, en la aquí misma Quinta Avenida, un martes o un jueves, y usted va a ver los Fashion Truck fabulosos en la Quinta Avenida de Nueva York. Hay shows, hay eventos de Fashion Truck donde tú ves 4, 5, 6, 7 camiones. Pues y lo bueno entonces ahora es que no tenemos que ir ni a Los Ángeles ni a Nueva York, porque tenemos aquí a Chanel Gómez con su Le Boutique US. Le Boutique US. Ajá. Ahora la moda viene a su casa, qué divino. ¿Cómo tú comenzaste, Chanel? El mall a tu casa, ya no tienes que ir al mall. Es correcto. ¿Cómo fue que tú comenzaste con esto? Vendiendo accesorios en mi carro, en la parte de atrás de mi carro. Accesorios, tú sabes cómo somos las mujeres que te dicen, hey, pero no tienes gafas, entonces tú incorporas gafas, no tienes carteras, sí, claro, tengo carteras, entonces cuando vienes a ver el camión, la parte de atrás de tu carro se quedó chiquita, claro. Entonces te hace falta algo más grande. Ajá. Cuando empecé a averiguar y a mirar, yo decía, yo quisiera algo, yo quisiera un camión. Uh-huh. Al principio yo pensaba, no estaba todavía ni el boom de los camiones de comida, no estaban los food trucks, fíjate si hace tiempo, no estaban ni los camiones de comida todavía, yo decía, si existen los camiones que bañan perritos y van a los lugares y bañan perro, ¿por qué no puede haber una boutique móvil? Claro, qué fantástica idea. Que tú, esa partecita de mi carro ya no era que tenía unas cuantas carteritas, yo dije, ahora ya, todo. Necesitaba más espacio. Y las mujeres, te digo sinceramente, me quito el crédito y se lo doy todo a las clientas. Ellas son las que por la necesidad se va creando eso. Claro. Por la misma necesidad. Claro. Y la conveniencia de que entonces te lo llevo a tu casa, te lo llevo a tu trabajo. Ajá, o me dices, ¿dónde estás? Ah, yo estoy a 10 minutos de ahí, nos vemos. A veces parqueo frente a Florida Hospital. Frente a Florida Hospital, ven, móntate. No, es que es una conveniencia increíble porque, de hecho, me pasa a mí y se lo digo, amores, ya yo no quiero ir ni a las tiendas. Entonces, ¿qué conveniencia? ¿Tienes una actividad o te vas de viaje? ¡Chanel! ¡Oh! Oye, ¡Cumpleaños! Algunas me dicen, mañana tengo un compromiso, pero necesito ya. ¡Rápido, 7 de la noche, 8 de la noche, que ya únicamente Walmart. Ajá. Perfecto, voy para allá. Increíble. Entonces, muchas veces no voy en el camión, ya yo sé que es lo que tú quieres. Un detalle... Para una amiga ya no vas a comprarle una cartera, llevo los accesorios y tú ahí escoges, te lo envuelvo, todo precioso, y se lo das y ya tú resolviste tu regalo del otro día. Claro, por 20 y algo de dólares. No, y la conveniencia de que te lo llevaron a tu casa. Y entonces, Chanel, estábamos hablando fuera de las cámaras que, aparte de eso, comenzar un negocio aquí ahora mismo en el estado de la Florida, en Estados Unidos, es un proceso un poquito complicado. Y aparte de que las rentas para los locales están carísimas, si tú vas a abrir tu pequeño negocio, nada más que en la renta, eso es un proyecto. Para tú, cuando tú comenzaste este negocio, porque sé que hay unos pasos que tienes que seguir, ¿verdad? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es pensar también qué tipo de camión tú vas a usar. Tú piensas correcto. Lo que pasó con el camión, que el camión este es el tipo de camión como si fuera de FedEx y de UPS. Ajá. Que son esos camiones cuadrados que el chofer puede ir a la parte de atrás, tiene acceso a su silla de manejar y a la parte de atrás sin tener que bajarse. Eso era lo que yo tenía en mi idea de ese camión. Claro. Además, son 26 pies. Tienes 26 pies ahí para jugar, para tú poner bastante cosita adentro. Entonces, lo que tú decías de la renta, no solamente es el hecho de no pagar por una renta. No estoy en desacuerdo, la que ponga una boutique, ojalá yo mañana mismo pueda poner una boutique. Lo que te da de conveniencia es que aparte de que tú vas a donde la clienta, no tienes que quedarte quietecita ahí como en una tienda esperando a que el cliente venga. Claro. Tú puedes estar 8 horas y tú decir, ay Dios mío, me entraron 2 personas. No, en el camión tú vas.
ves a una, a veces no vas ni a ver esa, vas a ver a otra y de camino te testea a alguien, estoy por ahí cerquita, te desviaste un momentico, entraste a donde la otra y seguiste. Y seguiste. Ajá. A veces tú te programas el día que a veces te salen clientas on the go, te van saliendo según va pasando el día y tú dices, Dios mío, yo tenía hoy 4 o 5 y mira, había 8, y qué ya, bueno. Se sumaron, sí, claro, porque bueno. Siguen las referencias y una amiga llama a la otra. Pero volviendo a cómo montas tú tu negocio y cómo comenzaste, hay ciertos pasos que, ¿verdad?, que tuviste que dar, como por ejemplo, primero escoger el camión, esto conlleva también una serie de permisos, de licencias. Esto está regulado por el departamento. ¿Dónde las personas pueden orientarse? ¿En el departamento de small business, pequeños negocios? Como tú eres móvil, tú tienes que tener varias licencias según donde tú te muevas. ¿Y eso es a través del DMV? Correcto. Tú vas, no. Tú sacas tu placa de tu camión normal, la placa como la tiene todo el mundo. Ajá. Tú sacas tu placa del camión, tú sacas el permiso, como tienes tú en tu carro normal, pero ya los permisos de business como tal, tú los sacas en los City Hall. Oh, ok. Yo, por ejemplo, si tú tienes montado tu negocio en Seminole County, tú tienes que ir a Seminole County a registrarlo y a pagar los permisos de Seminole County. Uh-huh. Pero si el camión se mueve en la parte de Orlando, tienes que ir entonces a Orange County a que ellos te den otro permiso. Otro tú no permiso. Puedes, yo por ejemplo, ahora no tengo Volusia, no tengo Miami-Dade, no puedo vender ni en Volusia, ni en Miami-Dade, ni en otro county que no sea donde yo tengo el permiso. Donde tú tienes tu permiso. No te puedes parquear donde hayan alguien o algún lugar, algún business como el tuyo. Yo no me puedo parquear frente a Walmart, no me puedo parquear frente a un mall, porque estoy haciendo la competencia. Claro. Y entonces una vez ya tú tienes tus permisos, tus licencias, tu camión está montado, entonces ahí tú empiezas a ver dónde tú vas a moverte. Si son eventos, en ferias, festivales, por qué lugar tú puedes rondar con tu camión, ¿verdad? Y dónde tú te das cuenta que, por ejemplo, el tipo de evento. Ajá. Tú vas, por ejemplo, tú me preguntabas del food truck. Los eventos de food truck, ellos no están esperando que venga nadie de moda. Y hay que respetárselo. Yo nunca he ido con mi camión a nada de food truck. Porque ellos sienten como que no tienen nada que ver y hay que respetárselo. Es que si tú llegas si allí con tu camión, si yo estoy ahí, yo dejo de comer y yo me voy a tu camión. Generalmente los food trucks son hombres también. Entonces tú hablas con ellos y como que la idea no... El primero que ve, de los que vean el video, si alguno que tiene food truck me invita a ir a algún evento, allá vamos. Exacto. Allá vamos, no importa, nos comemos la arepita y vemos la ropita que tú quieres. Pero generalmente el tipo de evento, tú vas según eventos de arte, de food, de wine, ese tipo de evento se presta para eso. Tú rentas tu espacio, generalmente rentan el 10x10, el camión es grande, tienes que rentar 3 espacios, no es barato, no es barato. Los eventos, puede que un evento el 10x10 te cobren 3.50, 3.75 y mucho más, pero el camión lleva 3 espacios. Todas esas cosas tienes que anticipar, que todas esas cosas valen. No importa, al principio cuando empiezas, no vayas a un evento tan caro. Exacto, es correcto. Y entonces, ¿cuáles son más bien los beneficios? ¿Qué beneficios tú encuentras teniendo el fashion truck versus el local? Es la conveniencia para las clientas, que tú vas y se lo llevas allá, no importa, no hay hora. Pero económicamente también es factible. Tú, por ejemplo, yo al no pagar un local, ya entonces esto lo puedo dar más barato, porque ya no estoy pagando ni luz, ni agua, ni renta, que también todo eso suma y hace esto más barato que lo que tú puedes ir a conseguir a un mall. Claro. Y lo que te decía, la conveniencia de ir a donde estás tú y ponértelo ahí, que tú te subes, tú escoges lo que quieres. Y también la inversión que haces es menor a la que harías si vas a poner una tienda, ¿verdad? Claro, la infraestructura es mucho menor. Esto suena como el negocio ideal, ¿verdad? Para amas de casa,
estudiantes, recién graduados de la universidad, que salen con esos préstamos de estudiantes que no tienen el dinero grande para invertir en un negocio más grande, pueden empezar con este pequeño negocio. La que quiera, con mucho gusto. Ahora estamos ayudando a una muchacha en Kentucky que quiere poner su fashion truck. La que quiera, con mucho Porque gusto. Porque ustedes ayudan a otras mujeres, ¿verdad?, a emprender sus propios negocios. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, si tú me dices, yo quiero vender lo mismo que vendes tú, tú puedes vender solo, por ejemplo, solo accesorios en la parte de atrás de tu carro, sin dejar tu trabajo normal de 8 horas. Uh-huh. Hazlo por las noches, hazlo los fines de semana, haces una reunión con las amigas y enseñas lo que tienes y vendes. Exacto. Siempre es un income extra que vas a tener. Claro. Así que entonces, aquellas mujeres que nos están viendo y están interesadas, se pueden comunicar contigo, ¿verdad? Uh-huh. Porque Chanel las va a ayudar a que ustedes sigan los mismos pasos que ya ella pasó por todo esto y los puede ayudar a ustedes a que ustedes tengan su propio negocio. Sería buenísimo. ¿A dónde se pueden comunicar o te pueden llamar? En Facebook estamos tenemos la página de Amigos de Fashion Truck de Boutique US. Lo encuentran así mismo. Facebook, Amigos del Fashion Truck. Lo encuentran también como The Boutique US, que es la página oficial. Estamos en Pinterest, en Instagram, todo The Boutique US. El email igual, info@theboutiqueus.com. Perfecto. La que quiera, cualquier pregunta que tenga, desde cómo empieza, yo quisiera ver Orlando lleno de camiones como el mío. Pues lo vas a lograr. Me encantaría. Pues me lo encantaría. Vas a lograr, porque yo estoy segura que muchas de las mujeres que nos están viendo van a querer seguir tus pasos. Hasta yo quiero. Me encantaría. Te digo sinceramente, mira, la competencia es sana. Claro. Uh-huh. Bueno, pues entonces, ¿sabes qué, Chanel? El tiempo en televisión es muy corto y se nos acabó. Y tendríamos de tantas cosas que hablar que te voy a invitar a que vengas otro día. Oh, mira, tú sabes que otro día dentro del camión nos hacemos el entrevista camión. Dentro, quiero ir dentro, en el camión. Del camión. Sí, eso es así. Así que te deseamos mucho éxito. Gracias a ustedes. Gracias por todas estas cosas bellas que nos trajiste. No. Por los regalitos que nos encantaron. Gracias. Mucho cariño. Te deseamos mucho éxito. Gracias. Y ustedes, mis amores, el mensaje de hoy, pues ya van a ver cuál es. Nunca te rindas. Nunca te rindas tratando de hacer lo que realmente deseas hacer. Donde hay amor e inspiración, nada puede salir mal. Precioso. Así que, amores, los exhorto a que sigan los pasos de Chanel Gómez, ¿ok? Los veo el próximo martes a la misma hora, a las 10 de la noche, en este su programa, Latina Role Models, la noche es nuestra. Besitos, los quiero y descansen. For the child who's had 7 addresses in a single year, because she's in foster care, because her father abused her, and her mother couldn't believe her. She is the child I am for. I am a volunteer child advocate. I am you. Florida residents call toll-free 866-341-1425. Mira, ¿dónde tú estás? Ya estoy aquí, mi vida. ¿Pero qué están tomando? ¿Pero por qué? Porque me traje lo nuevo y diferente. Taino Light Boricua Beer. Y lo más importante es que es lo nuevo y acabadita de salir al mercado. ¿Y saben buenas? Claro, ambas cervezas tienen los mismos beneficios que una copa de vino. Con menos calorías. La Boricua Beer 6%. Fuerte, pero con sabor. Y la Taino Light 4.5% y es artesanal. Somos familia, calidad y sabor. Visita boricuabeer.com. Hola Florida, introducing Boricua Beer and Taino Light Beer. Boricua and Taino Light are crafted beers that are rich in flavors and brewed right here in Florida. Taino Beer has a crisp, refreshing Caribbean flavor style when enjoyed chilled. Boricua Beer is a craft ale with full body flavor that is a beer drinker's beer. Boricua and Taino Light Beers, enjoy responsibly. I am for the child who's had 7 addresses in a single year because she's in foster care, because her father abused her, and her mother couldn't believe her. She is the child I am for.
I am a volunteer child advocate. I am you. Florida residents call toll-free 866-341-1425.